Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Ahora nos enlazamos con Mayra para que nos cuente pues la situación del clima aquí en nuestro valle. Claro que sí, muy buenas tardes. Podemos ver nuestras imágenes completamente en vivo en lo que es la ciudad de Palm Springs, en donde bueno, se ve movimiento a estas horas de la tarde. Los vientos se mantendrán vigentes según el Servicio Nacional de Meteorología, vientos que empiezan a oscilar de 25 hasta 45 millas por hora, afectando lo que es el área de Whitewater. Bueno, siempre es uno de los lugares más afectados y esta vez bueno, no será la excepción. Los vientos futuros estarán vigentes por lo menos hasta el día de mañana a las 7 de la mañana. Estos vientos han estado afectando nuestro valle desde el inicio de esta semana, pero esta vez llegan con ráfagas que podrían sobrepasar de 25 a 30 millas por hora, así que por favor, pues mucho cuidado al conducir. El pronóstico para el día de mañana, para que comience un fin de semana bastante agradable, podemos ver que a eso de las 9 de la mañana las máximas en los 86 grados, después de las 3 de la tarde el mercurio alcanzará 98, los dos dígitos ya comienzan a asomarse para nuestra región. A las 6 de la tarde, 96 como temperaturas máximas. En estos precisos momentos, las máximas en lo que es el área de la Quinta Indio, en los tres dígitos, 103 como temperaturas máximas. El este del Valle de Coachella asoma ya los 98 grados, así también el Alto Desierto ya califica para los 90, las temperaturas altos en los 90. Del pronóstico extendido de 7 días lo vemos en batalla, viernes 101, pero el resto de los días ya comenzará a descender por fin el termómetro en los 98 grados con mínimas en los 71. La próxima semana volveremos a ver los tres dígitos en el rango de los 101 y 104, mínimas en los 74 grados, pero nada que ver con semanas anteriores en donde superábamos los 120 grados. Por fin ya era momento de respirar un poquito de aire fresco. Regreso contigo, Eliana, a estudio. Muchas gracias, Mayra.